Integrantes del equipo negociador de la guerrilla del ELN han manifestado toda su intención de ir avanzando para distensionar la mesa de diálogo y lograr, junto con el gobierno nacional, la concreción de un cese bilateral al fuego y de hostilidades. Sin embargo, el comandante de la Brigada 23 del Ejército y de la Fuerza de Tarea Pegaso, con sede en el suroccidente del país, ha manifestado que las autoridades investigan al menos 5 casos nuevos de reclutamiento de menores de edad por parte de la guerrilla del ELN. A pesar que en el inicio de este tercer ciclo de diálogos de paz de las delegaciones del gobierno de Colombia y del ELN se abordarán temas humanitarios para desescalar la guerra, el comandante de la Fuerza de Tarea Pegaso, adscrito a la Brigada 23 del Ejército, General Alberto Tafur, aseguró que están investigando las denuncias de al menos 5 casos nuevos de reclutamiento de menores por parte de la guerrilla del ELN en distintos municipios de Nariño. Sabemos que este grupo terrorista está nuevamente tratando de reclutar menores de edad. El año pasado hacíamos una importante noticia en la cual le recuperamos al ELN 10 menores de edad que eran engañados y los llevaban a sus diferentes zonas campamentarias para entrenarlos como guerrilleros o como parte de inteligencia. Esta modalidad la está retomando nuevamente y por eso también nuestras operaciones están enfocadas a evitar ese reclutamiento forzado, que es un crimen de lesa humanidad y que infringe todo el derecho internacional humanitario. ¿Cuántas denuncias tiene sobre reclutamiento de menores este año que haya recibido el ejército? Hemos recibido 5 denuncias, especialmente sobre el área del Telenví, en las cuales pues ya estamos trabajando con el grupo Gaula, con nuestra fiscalía y con nuestra policía en la parte investigativa y judicial. El oficial dijo que se mantienen los operativos en todo el suroccidente del país, en donde la guerrilla del ELN intenta copar las zonas que en otra hora eran santuarios de las FARC. Nosotros seguimos desarrollando operaciones de acción ofensiva contra este grupo terrorista, articulado, como está demostrado en este caso, con nuestra fiscalía en la parte judicial y con nuestra Policía Nacional, articulando todos los esfuerzos de inteligencia para atacar estos grupos de terroristas del ELN. En Quito, Ecuador, Winston Vilacachapaba, Noticias RPTV.